really he, awkward. He would stand it for a while too. He definitely needs like a better aquí como está, estoy en el muelle de la playa de Sebastián. Miren qué linda la playa. Miren qué ahí. Me quedé. Miren acá para que vean. Bien bonito la playa. Acá en Sebastián. Hermoso. Muy bien. Bonito aquí. Lleno de pescadores. Puros pescadores, mira. Bien lindo. El pastor está diciendo ahora que se mudaron para Georgia, ¿va, pastor? Sí. María y José se mudaron. Se mudaron para Georgia, sí. Ah, el corazón que no los veí. Sí, hace como 20 días, un mes se mudaron. ¿Ah, sí? Un pez gato. Un pez gato. Mira, ve, cogí un gato. No es un gato, es un pez gato. Oh, no, fue un gato. Vamos a ver. ¿Necesito ayuda? Claro. Aquí va bien. ¿Qué fue? Vamos a ver qué tamaño tiene. Y el pescó. Oh, no es casi. Es como. Mira. Rest up, ¿no? Wow. Wow. Miren, wow. Está en la medida, ¿no? Está en el size, está en la medida, bien, ¿no? Son ricos, mira aquí. Fifteen. ¿Lo tiene que tirar?
¿No lo puede coger? No. Toma, Gumi. Porque es 15, 18. 10 pulgadas. Con 3 pulgadas. ¿Para qué? Para que sea rico. No, porque si no. Para que la ley lo permita. Es ilegal, si no. Son 500 dólares de multa. A ver, a ver. 500 dólares. A ver, a ver. Wow. ¿Cómo está ya? Está rico. Tiene que tirar porque no tiene la medida. 500 dólares de multa. Pero que vean. ¿Ah? Oh, está bueno. Sí. Oh my goodness, $500. $500 de multa, mira. No, me pongo, voy a un restaurante. La multa de bolsillo. Una multa de $200. 200. Oh, Dios mío. Pero bueno, siempre se pesca algo. Claro. La diversión. Ay, y así hay pesca siempre, ¿eh? Porque si no la gente acaba con los peces. Ese es el problema, Luis. Que si no ponen una medida. Si lo ponen muy chiquito, le ponen. Si no ponen una medida, no hay reproducción de peces después. No, sí, aquí por favor. Este no me dijo, ven la cámara que hay con el poste ese y me dijo, ahí están revisando, ellos están viendo todo cuando uno mide y todo. Porque le dije yo, ¿y cómo vamos a ver que? Sí. La cámara. Sí, pero mira, pero si no ponen esa ley, imagínate, se acaba con los peces. ¿Por qué tú crees que en otros países llegan los peces? Ahí no se lo puedo hacer así, mire. Pero es grande. Pero dice, lleguen ya en el montón, ya sale bien el plato, decía. Se lo lleva. Nada. Está bien hecho lo que él hizo. Yo lo veo correcto porque así no se elimina los peces. Si los agarran todos, ¿qué momento? ¿Cogió otro él? No, el amigo de él, que está pegado. Al mismo de la. Ah, verdad, mira. Sí, pero a lo mejor no tiene la medida tampoco. No, ese es el gato, ¿no? Es gato, sí. ¿Ese lo puede coger o no? Como basurita. Eso no, sí. Para comer. Es como sin caldo, la de sopa. Mire. Sí, imagínate si no hubieran regulaciones, ¿no? Claro. Por eso donde yo vengo, que es en Cuba, es un desastre todo. Ni dejan pescar, ni hay peces para pescar. Lo que hay es hambre y miseria. Esas regulaciones son correctas, yo las veo correctas. Claro que sí. Porque si no, después imagínate. ¿Depende de la clase de pescado? Sí, depende de la clase. Claro. Depende de la clase, tiene la su medida, tamaño y cuánto se puede llevar. Sí, porque ahorita guardaron unos chiquititos. Sí, guardaron. Pero depende de lo que. Depende de la clase de pescado. Sí, depende de. Okay. Pasa la policía aquí que revisa los datos. La tarjeta, ¿no? Mira, aquí tenemos un salvadoreño, aquí sigue su vida, él aquí, con gente como Carlos, que aquí en 6 meses le quedan pescados aquí más. Se eliminan los peces. Sí, sí, sí. Y Luis también, los peces los come todos chiquitos y después los come chiquitos. Miren qué lindo todo. Bien lindo esta playa aquí en Sebastián. Este es el muelle aquí. Es que es bueno que haya regulaciones. Exacto, porque si no, imagínate, vacía en el mar, no me pese. Claro. Y yo lo hace para que se multiplique. Se multiplica, ¿no? Porque si lo coge pequeño, después entonces no hay crecimiento. Mire, allá, bendito, por favor. Allá dicen que todo lo que se mueve, bienvenido, ¿no? Está. Chipe, no asisto, pobre. Pero en realidad, por eso es malo, porque de
Estamos acá en la mera punta del muelle. Tremendas piedras, ¿no? Sí, si uno se tira de cabeza, no, casi, no. Imagina, le cae temprano la piedra. Increíble, ¿no? Acá esta playa es bien, bien bonita y la gente viene aquí a este muelle, ¿no? Para pescar. Queda como a... No crea que me demoré de mi casa aquí. Miren por ahí las lanchas. Ya son mal abiertos, ¿eh? Ya son mal abiertos. Que pescó él. Vamos a ver qué pescó. Vamos a ver qué pescó él. Pescó, ¿eh? Pescó uno, pero parece ¿sí? que se lo fue. No pescó nada. No pescó nada. En la boca. No pescó nada. Mirando el video, no. Pero chupado, ¿eh? No veo nada. Mira, está lindo bien el mar aquí, yo lo digo, desde el océano Atlántico, desde aquí el mar abierto. En el océano Atlántico. En la playa en Sebastián. Se la echa bien. Ay, qué lindo acá. La playa de los niños. Acá en Sebastián. Este es el puente. Y acá está la parte de atrás. El océano abierto, ¿eh? Allá está la parte de los mayores. Es en el océano Atlántico, acá en Sebastián. En la playa de los mayores queda para allá. Ahí está el muelle donde van a pescar. Ahí van los pescadores, ¿eh? Y acá, para que vean aquí. La parte de los niños que la veo con muy poca agua, por cierto. Le falta bastante agua. Una bendición tremenda. Aquí estamos en la playa, aquí con alguna, Margarita cocinó, hizo unos sándwiches de pollo, ¿no? Sándwich de pollo. Sándwich de pollo. Sándwich de pollo. Carne guisada. Trae un sándwich de bistec de cerdo, carne guisada, ¿no? Carne guisada. Carne guisada, está. Tenemos miren guatemalteco, colombiano, cubano, peruano. Hola, colombiano, cubano, la peruano, papa. Guatemalteco. Miren por acá. La papa, papá. La papa, ¿dónde está la papa? Aquí está la ¿quién papa. Hizo la papa? La causa peruana. ¿Usted la hizo? Sí. La pues mira. La causa. Yo no, mira, esa con la carne, mira, esa. No, es bien rica esa papa. Sí. ¿Le llamo? Sí. Ah, yo voy a comer ahora. Causa peruana, miren ahí. Aquí están. Aquí están, miren, por aquí están las colombianas. Ahí miren, un saludo para el canal de YouTube. Hola. Ahí, amén, gracias. Mira, hay comida peruana, ¿no? Llévate un poquito. No, ya pasó, ya ahí, gracias. Todo, ¿no? Y después ya. Miren por ahí. Para abrir el apetito. Para abrir el apetito, exacto. Sí, porque ahí en Perú como. Pero tiene que una de estas también del sí. Mira, un sándwich hecho por el pastor. Ay, gracias. Ese que tiene el papel de aluminio. Sí. Ese lo.
Dile que es un sándwich con bistec de cerdo. Ah, listo, yo le digo. Y tomate. Ah, listo. Que se lo mando ahí. Bueno. Ahí estamos. Nos surgan para la playa mañana. Aquí estamos en la playa en Sebastián. Está bien lindo. El mar, el oleaje. Está bien lindo la playa. Y el día se ha hecho espectacular para mí. Gracias por todo, ¿eh? Bueno, nos vemos. Nos vemos mañana. Nos vemos. Bueno, gracias por venir. Bueno, vamos a orar. Gracias, vamos a hacer una oración, Luis. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, gracias por el tiempo compartido hoy en la playa. Gracias porque nos has cuidado y nos has permitido compartir y disfrutar como una familia que somos en Cristo. Ponemos en tus manos ahora el viaje de regreso. Tú nos lleves hasta nuestros hogares bajo tu cuidado, tu protección y tu bendición. Nos libres de accidentes, y de peligro. Y seas también mañana con el culto de adoración. Tú ministres a nuestras vidas y podamos adorarte a ti en espíritu y verdad. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Pues nos vemos mañana, mija. Hasta mañana. Bueno, pues mañana. Yo le digo a mi hermanita. Hasta mañana. Le hago el otro sándwich, hermano. Sí, hermana, hasta mañana. Bye. 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 Viene. Sí, no, para. Yo te iba a una. Agarren ahí solo, ¿verdad? Y el robo de agua, cojan ahí para el camino. Gracias, ¿ok? Mañana. Bueno, ya les voy dejando por aquí ya. Espero que hayan disfrutado de este pequeño video acá en la playa de Sebastián. Si les gusta el contenido, suscríbete al canal, dale like, comenta y comparte. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vamos, nos vemos.